Pero bueno, el punto principal es que cuando tengas una inspiración de una alabanza, escribíla inmediatamente o grabala, lo que sea, porque vos no sabes si esa alabanza más adelante va a ser de gran beneficio y bendición para otra gente que necesita escuchar una alabanza. Así que espero que te guste y que todo sea para la gloria de Dios siempre, siempre. Pues ya me quedo tocando. Entonces, en este caso grabé el solo y bueno, ese es el solo de la canción, así que espero te guste, chata. Seguí cantando, seguí tocando. Lo único que nosotros como familia queremos es que sigas tocando.